Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo andan? Estoy aquí en la casa de mi tía, bueno, en realidad es la tía de mi mamá, que tiene tipo un bosque gigante. Y está en medio de las montañas su casa. Miren, allá hay montañas y por allá hay montañas, pero no se ven. Pero les juro que por allá hay montañas. Y es súper lindo, y hay frutas, hay de todo para comer. Así que, nada, eso. Ya nos fuimos del lugar del vlog anterior, no sé si lo vieron. Nos fuimos y vinimos acá a pasar el día. Así que, nada, estoy en el medio de la selva, en el medio de la jungla. Tiene cactus y a veces hay serpientes. Cuando hace mucho calor, andan las serpientes. Así que yo tengo un miedo. Bueno, una parada técnica al cementerio. Al final nos fuimos de la casa de mi tía, nos quedamos solo a desayunar y pasamos por acá por el cementerio un rato y después nos vamos a la casa de mi abuela. Si esto no es el infierno, no quiero saber cómo sería, porque literalmente hacen como 43 grados, ya es otro día, llegamos a la casa de mi abuela ayer. Y no grabé mucho porque hacía calor y hoy dije, bueno, va a pasar el calor. Peor está el calor. No, no, hace un calor, pero espantoso, nivel que de verdad no estoy exagerando. Viste que yo siempre digo, hace mucho calor. Bueno, ahora de verdad hace mucho calor. Pero estoy transpirando como, no sé, literalmente me estoy deshidratando. Y hoy vamos a ir a la noche a un boliche, pero al parecer va a seguir haciendo calor. Vamos a ver, también queremos ir al cine, pero nada, eso les cuento. El itinerario de hoy es ir al cine porque claramente como hace calor vamos a ir a disfrutar del aire. Lo feo de ir al cine es que vos te sentás y está hermoso todo ahí, el clima está perfecto porque tienen aire, pero cuando salís te querés morir. Sobre que hace calor, estoy planchando y eso me da más calor todavía. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así estoy todo el día, al frente del ventilador, y ahora estoy tomando un milkshake. Si con el calor no era suficiente, se acaba de cortar la luz. Literalmente, no anda y está conectado. Bueno, un segundo después acaba de volver. Miren, literal, se acaba de prender esto solo. Bueno, por suerte, qué suerte. Estamos en el cine y ¿saben qué? No anda el sistema porque se cortó la luz también acá. O sea, como que se cortó la luz del internet, algo así. Entonces no, no estarían dando nada para comprar y solamente puedes pagar en efectivo. Ya llegamos al cine. Ah, ya estamos acá en el cine. Recién llegamos del cine. Íbamos a comer ahí, pero se nos hace tarde porque en una hora tenemos que salir. Así que decidimos venir a comer acá. Y encima tenemos un quilombo bárbaro y tenemos que dejar todo preparado para venir a dormir. Y compramos un vodka para tomar. Ahora vamos a comer. Pero mañana les voy a contar qué onda lo del cine. Porque fuimos al cine, pero pasó algo. Un story time. Pero se los cuento mañana. Porque ahora estoy a mil. Me tengo que cambiar. Tengo que planchar ropa. Tengo que ordenar. Tengo que hacer los tragos. Así que nada, mañana les cuento. En un ratito más, en realidad, les cuento qué onda. Estamos yendo y tenemos un absolut y tenemos shots. Tenemos tres shots para ir tomando el auto. Al final nos lleva mi madre. Gracias.
ya salimos. Así está la situación, país. Estamos yendo al Burger King. Nos queda una banda de cuadras. Estuvo re lindo el lugar, Botón. Bastante lindo, la verdad. Pedimos un Uber, estamos esperándolo. Y pedimos un balde de nuggets. Miren, es gigante. Y pedimos un balde de papas fritas, porque estamos con hambre. Acabamos de llegar y literalmente había luz y se cortó. Literalmente. Miren, estaba ya poniendo las cosas acá para comer y se cortó la luz. El boliche estuvo muy bueno, muy divertido. Me encantó el lugar, me encantó todo. Pero ahora vamos con el story time que dije que les iba a contar. De lo que pasó ayer, que fuimos a ver una... O sea, yo siempre tengo la teoría de que las películas que hay en el cine hay que verlas sin ver el tráiler. O sea, que básicamente comprar la película sin ver el tráiler, sin ver nada. Entonces, lo que tenés que hacer es sentarte y disfrutar la película sin saber absolutamente nada de qué se trata. Entonces, creo que la disfrutás mucho más que si vas y sabes de qué se va a tratar, básicamente. Bueno, mientras les cuento esto, voy a irme preparando porque creo que nos vamos a comer a algún lado. Sí, ya sé, tengo un quilombo y tuve que frenar el story time porque mi prima también se va a sumar a contar esta historia. Pero nada, estamos guardando algunas cosas porque no importa, porque hay un quilombo, no importa, sigamos. Fuimos al cine y queríamos sacar las entradas y literalmente se cayó el servicio porque se cortó la luz en todo Córdoba, entonces como que los servidores no andaban y no sé qué, ya ahí era como una señal de no vayan a ver esa película. Pero nosotros decidimos ir igual y no sé, como que después volvió y bueno, sacamos las entradas. Entramos al cine y nos sentamos y justo empieza la película. Y lo raro era que empezó en blanco y negro, como que la película estaba en blanco y negro y estaba en inglés, subtitulada, pero estaba en inglés, yo no sabía, no tenía idea de nada. Y estuvo un rato largo en blanco y negro, fue súper rara. Empezó la película y era como algo turbio, bueno, acá está mi prima. Empezó como algo turbio, así como que escenas raras, por ejemplo, era de una chica. Primero que nada la película era esta, y es como de una chica que tenía problemas porque supuestamente le habían sacado el cerebro y le habían puesto el de su bebé. Ya de por sí era muy turbia en ese sentido, como que era muy impresionante. Pero hasta ahí todo bien, como que bueno, podía pasar. Después, a lo largo de la película, nos fuimos dando cuenta que al final era una película porno, literalmente. Así que nada, estábamos con mi abuela, con dos primas, con mi mamá, mi hermano y yo, éramos seis, viendo una película porno. Así como escuchaste. Y no estamos exagerando, ¿o no? Literal. Pero yo estaba sentada encima al lado de mi abuela viendo todo eso. Sí, ella estaba al lado de nuestra abuela sentada mientras pasaba todo eso. Y no es que era una escena, no sé, y ya está. No, 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 fue toda la película así, literalmente. Tienen que verla y literalmente van a ver que es cierto. Al punto de que había gente en la sala que se iba. Y una de ellas fue mi madre que agarró y se fue porque dijo: esto es un montón, esto es demasiado. Y se fue. Pero bueno, nosotros soportamos y nos quedamos a terminar de ver la película. Pero fue muy loco porque siempre cuando uno va a ver películas con la familia así, hay uno que siempre ve el tráiler y dice, bueno, está buena. Pero esta vez yo dije, vamos a ver esta película y no veamos el contexto de nada. Entonces nos agarró posta muy desprevenidos todo, digamos. Mi abuela se pidió unos canelones y después todos los nosotros hamburguesas. Yo me pedí la gran tasty doble. Por ahí la gran... una turbo, no sé qué. Y una Mac Melt gigante. Y una clásica. Vinimos a Neverland y mi abuela está jugando a este. Miren, siento que tiene una película de terror de repente, como que escuchan el sonido y todo. Y encima no hay nadie.
Tengo miedo. Está cerrado, no hay gente. No hay gente. Literal, no hay nadie. Las cajas están cerradas. Vamos a ver si podemos sacar algo de acá, cualquier cosa. Miren lo que tocó, una pulserita, va, no sé qué, esto es como una cosa para ponerte en las muñecas. Y mi abuela tiene uno también. Ya salimos. Miren.